Irá a estar, por ejemplo, en la lista del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, un evento que vivimos a través de las pantallas de TVN junto a los prohombres del comentario del análisis deportivo, Pedro Carcuro, Fernando Solabarrieta y Francisco Sagredo. Qué golpe al alma del pueblo chileno. Qué manera de comprometernos, estremecernos el Mundial de Fútbol, Fernando, Francisco. La noticia del año en términos deportivos, no hay ninguna duda. Además, una noticia muy especial para Chile, porque era volver a un Mundial después de 12 años, Pedro. Un Mundial en Sudáfrica, un Mundial distinto, el primero en ese continente. Era para vivirlo junto a 10.000 compatriotas que viajaron a los estadios de aquel país. Carmona con Matías. Matías de profundo para Isla. Isla en el centro. Boseyur. Jean Boseyur. La jugada urdida. Apareció Isla por la derecha. Y ahí te le dice palmatoria. El que jugaba. Omega hizo un buen segundo tiempo. Va Iván. No puede anotar Iván, pero anota Salas. El gol de Marcelo Salas a Brasil en Francia 98. 4.371 días pasaron para que la selección chilena volviera a anotar un tanto en una Copa del Mundo. Jean Boseyur desataba la algarabía contenida por años en un país que empezaba a vibrar con la roja en un nuevo Mundial, el primero en el continente africano. En el centro de Isla rechaza el defensor hondureño y el balón golpea. Como pocas veces, todos los campeones mundiales estaban presentes, pero eso no fue motivo para llenar los estadios, generando preocupación en la FIFA. Quienes sí llegaron en masa fueron los chilenos, en especial en Split, lugar de concentración de la selección chilena. Escuadra que mantuvo la tónica de trabajo de la mano de Marcelo Bielsa. Rigurosidad, hermetismo, alejados de la prensa y con hambre de gloria. Después de 48 años, Chile volvía a ganar un partido en un Mundial. Este grupo de jugadores deslumbraba y abría el apetito informativo de los colosos mundiales. La selección más joven de Sudáfrica 2010 estaba para grandes cosas. Puedo decir contento y dejamos toda la cancha, ¿sabes? Paredes, siempre Paredes. ¿Quién llega por el otro lado? Ahí está Marc. Ahí está gol. 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 Ahí está Chile. Por fin. Ahí estuvo Marc. El hombre nacido en Sudáfrica. Chile seguía demostrando su buen nivel, no goleaba, pero su juego era sinónimo de elogios. Las puertas de la clasificación a la siguiente ronda estaban a la mano, faltaba poco, pero venía el cuco del grupo, la poderosa selección española. Vamos a tratar de que en los próximos partidos, esas ocasiones que nos estamos generando, sean gol. La celebración fue contenida. Este grupo de jugadores daba a entender que lo suyo era más allá de pasar de ronda. Sin embargo, en octavos de final, la Roja chocaría con su verdugo mundialista, Brasil. Y los pentacampeones rápidamente aterrizaron a una selección que buscaba el éxito de manera desenfrenada. Marcelo Bielsa y estos muchachos que han dejado la piel en la cancha. No jugó, pero fue el personaje del Mundial. Diego Armando Maradona, el técnico de Argentina, tenía un imán con las cámaras y flashes. Acá nosotros no venimos de vacaciones. Venimos a dejar la piel para que los argentinos se sientan
se sientan orgullosos de nosotros. El Waka Waka de Shakira no paraba de sonar, como tampoco las insoportables vuvuzelas, por lejos las más odiadas del torneo. A falta de estrellas que brillaran, aparece uno que arrasa, el famoso Pulpo Paul, el oráculo de Sudáfrica. Mientras que los sudamericanos deslumbraban, 4 de 5 selecciones se metían entre las 8 mejores. ¡Dale, loco! ¡Ahí va! ¡Abeu! En su estilo, con su impronta y garra, Uruguay se metía en semifinales. En cambio, Brasil desentonaba y era eliminado por Holanda. Argentina recibió un cachetazo a su historia tras ser goleada por Alemania. Y Paraguay decía adiós a manos de España. ...11 de julio, Estadio Soccer City de Johannesburgo... ...final inédita de una Copa del Mundo. España iba por su primer gran trofeo en el fútbol. Holanda dejará atrás las finales perdidas el 74 y 78... ...90 minutos sin vulnerar ni uno de los arcos... ...tiempo extra y llegaría una de las escenas más vistas este año. Dano van der Vaart, Fábregas, Iniesta, habilitado, ¡Iniesta! Por primera vez España era campeón del mundo y el uruguayo Diego Forlán, ganador del Balón de Oro al mejor jugador del torneo. Un mundial inolvidable para los chilenos, con una selección que, según los expertos, jugó a gran nivel. Exhibición que tuvo a todo un país pendiente de lo que hacían estos jugadores a miles de kilómetros y que recibieron el cariño de sus compatriotas en el Palacio de la Moneda. La Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 ya era historia. ¿Qué imágenes, Pedro, Fernando, los recuerdos? Tuvimos la fortuna, la opción de estar en Sudáfrica en este mundial especial. No es la primera vez que nos toca convivir en un mundial, pero este tenía el encanto de volver a tener a Chile como protagonista. ¿Y sabes qué? Quiero contar una anécdota personal que me parece que refleja lo que fue Chile en esta Copa del Mundo. Por primera vez yo siento que los centros de prensa, que los colegas del mundo, de países mucho más futbolizados y fuertes como Argentina, como Brasil, estaban pendientes de nuestra selección. Nos preguntaban, ¿quién es ese chico? ¿Quién es Isla? ¿Quién es Vidal? ¿Dónde juega Alexis Sánchez? Lo que mostró, la impronta ofensiva que mostró la selección nacional, que fue protagonista desde el minuto 1 hasta el minuto 90, haciendo buenos y malos partidos, con decisiones acertadas y algunas equivocadas de Bielsa, pero siempre con una sola intención, la de ir hacia adelante, la de mirar. Eso lo reconocieron en todo el mundo y eso a mí por lo menos me hizo sentir muy orgulloso, además teniendo la fortuna de haberlo llevado por las pantallas de TVN Deportes. Claro que sí, un mundial que reivindicó de alguna manera la esencia del fútbol, que no es otra cosa que mentir permanentemente al adversario a través del buen juego con la pelota. Esa es la expresión del fútbol de España, que fue a la postre el campeón del mundo. Pero también fue la impronta de una Alemania sorprendente, porque era una Alemania casi sudamericana. Fue también el buen juego de Uruguay, sorprendente Uruguay, que llega incluso a semifinales del Campeonato del Mundo con Forlán como la máxima atracción de este Campeonato Mundial, con los países africanos fracasando, con la sola excepción de Ghana y también, evidentemente, con la decepción que significó el Brasil europeo de Dunga. Es más o menos el resumen que uno puede hacer de un Campeonato del Mundo que terminó siendo atractivo fundamentalmente porque volvimos a la esencia de la fiesta y del buen juego. Y Pedro, el personaje, Diego Armando Maradona, debutando con frustración como técnico de la Argentina. Vivimos la gran fiesta del Mundial, como decía Pancho a través de TVN, pero no fue la única gran fiesta del año. Este 2010 fue la fiesta de la independencia, pero la celebración del Bicentenario terminó siendo mucho más sobria de lo que teníamos presupuestado. En todo caso, de todas maneras, hubo oportunidad de festejar en la calle y uno de los momentos más emocionantes se vivió en el show de luces en el Palacio de la Moneda, donde Mauricio Bustamante y Mónica Pérez tuvieron una participación especial. Oh.
Junto a Mauricio Bustamante tuvimos la suerte de ser seleccionados dentro de los 30 chilenos que tuvieron la oportunidad de participar en el espectáculo Pura Energía, Puro Chile, y poder contar qué nos gusta de ser chileno, qué no nos gusta tanto y de qué nos sentimos orgullosos de nuestro país. Y hay muchos motivos para hacerlo. Absolutamente. Y fueron varios millones de personas los que participaron de los diferentes actos de celebración de este bicentenario, encabezados por el presidente y por 4 expresidentes. 5 países han celebrado sus 200 años de vida independiente este 2010. Lo vemos en la nota de Claudio Fariña. Estoy fascinada con este bicentenario, inclusive me emociona. Fue sobrio y republicano, fue histórico y austero. Así fue el cumpleaños 200 de nuestra patria, y aunque nunca dejará contentos a todos porque los historiadores no se logran poner de acuerdo, entre 1810 y 1818, entre la primera junta de gobierno y la gesta emancipadora verdadera, entre jurar lealtad al rey de España y seguir luchando con los realistas. Pero el consenso se impuso y Chile festejó su bicentenario. Brindo, dijo el alcalde, arriba del escenario, y yo alzo mi copa al cielo y viva el bicentenario. Sus 2 siglos de vida independiente con un profundo carácter de unidad nacional vivió el país, un sentido que el presidente Piñera, el primero de derecha en medio siglo en el poder, quiso darle a cada acto, a cada ceremonia, a cada instante. Elwin, Frei Lagos y Bachelet coincidieron con él en el homenaje del Congreso y, por supuesto, en el izamiento de la bandera gigante, el pabellón que ondea amplio en la Alameda frente al Palacio de Gobierno, y desde este 2010 bajo la metálica mirada de Bernardo Higgins y José Miguel Carrera. Impresionante, súper bonito. Impecable, todo iluminado, fantástico. Y lo bueno es que es gratis, así que tenemos la oportunidad de verlo. Actos hermosos e inolvidables como el evento Puro Chile y Pura Energía, que nos llevó a viajes oníricos con luces y proyecciones en el frontis de La Moneda y por las regiones del país. Aunque en materia artística masiva, el año había comenzado con el regreso de la pequeña gigante, que esta vez no vino sola. El tío Escafandra, el doble de grande que ella, la acompañó por el centro, la acurrucó en Plaza Bulnes, después de que la despertara la presidenta Bachelet entre las últimas actividades de su gobierno. Otros más olvidables como la gala en el Estadio Nacional, improvisada a ratos, desafinada casi siempre. Van pa' mar, pa' mar adentro, y son los madrugadores. ¿Y qué vaya a cantar con Américo? Que levante la mano. Que levante la mano, que no lloró un día. Que levante la mano, que no se me opone. Me encantó, me fascinó, lo mejor fue Américo. Ha sido pero excelente. Con homenaje a los mineros fue la gala en el estadio, porque obviamente la epopeya de Atacama marcó la fiesta bicentenaria, tal como la huelga de los mapuches amenazaba con opacarla. Si hay una institución que cumple años con la patria, esa institución se llama Ejército. Y al grito de vencedor jamás vencido, este 2010 cambió de comandante en jefe y despachó una parada militar propia del cumpleaños de 2 siglos.